Satisfacción y alegría, nos encontramos el día de hoy en la Fundación Hogar del Anciano realizando la entrega oficial del contrato que realizamos por 54 millones de dotación. Dotamos el hogar del anciano con 2 camas hospitalarias, con 2 sillas neurológicas, con 1 silla pato, con las cortinas para cerrar e independizar a todos nuestros adultos mayores, con artículos de cocina, con lavadora industrial, mesas, unas mesas donde se va a adecuar la sala de costura de nuestros adultos mayores. Uno de los objetivos de nuestro alcalde Aníbal Gustavo Hoyos en nuestro programa Bandera, que es el cuidado del adulto mayor. La idea es tener a todos los programas lo que es Centro Vida y Hogar del Anciano, que se encuentre dotado como le exige la normatividad. Para nosotros es muy importante el día de hoy estar recibiendo la dotación que nos hacen entrega, ya que esto mejora la calidad de vida de los adultos mayores y por ende se le puede brindar una mejor atención en salud y atención como tal en su parte integral. La inversión se realiza por medio de los recursos de Estampilla, gracias al buen funcionamiento que hemos tenido por parte de la administración, y también agradecerle a la Junta Directiva por el compromiso y por hacer rendir los recursos y por hacerlo de forma transparente.